Ando. Hola, hola, ¿cómo están? Es que no, ya no se puede. Zorra estúpida bastarda, te amo. Te voy a romper. Y no es, te mira que esta bicha viene Miquita, ¿verdad? Miquita viene como hablando. siempre Ve, yo no. Usted ha sido. ¿Qué ya dijo? Le voy a decir una canción, me dijo bien bonita. Ve, qué bonita. Ahí así dijo. Sí, no, sí. yo le dije la de qué bonita. Martillazo en el. Allá se llama la canción. En el oráculo. Ah, me dijo, mire, yo le dije, ¿y de quién es eso? ¿Quién la canta? Y mencionó el nombre y digo, no, yo no sé quién es ese. Digo, a ver, y el Pérez, Y se el teléfono y ya. Y yo me quedé así, esa no es nada, me dijo Anita. Y dicen que Anita ha puesto ahí en el TikTok que ella iba a estar soltera hasta que le dije esa canción que dice, perra estúpida bastarda, te amo. Yo les digo que a las mujeres así les gusta a vos. No, que te escupan, que no, te agarran del pelo. No, a mí no. A mí todavía me gusta lo de, bueno, a mí me gusta lo de Jan Sebastián, la verdad. Imagínate que le digan perra estúpida bastarda, te amo. Me estás ultrajando, ¿qué? Bueno, le voy a decir yo. Va, que me diga así, vengo y le digo perro estúpido también. No, y a mí también que le dije en esa canción. Sí, no. A esta bicha yo creo que caliente andaba ese día, le digo yo, demasiado. Que pero hubieran visto la cara de Kit el día que está en el TikTok. Anita, vos demasiado, ya, le digo yo, no hombre. Quita eso vos, me dijo. Sí, no hombre, vos quita eso, le digo yo, porque qué bien feo, gente, no hombre. Sí, no. A mí no me gusta eso. Sí, va, y la ah, pero a ti te gusta la va. Y lo mismo viene haciendo. La es otra cosa. No, porque la Anita, la Anita, oye, una, te chupo no sé qué y te rompo no sé qué, le dice también, viera. Ajá. Dicha. Y yo, no, yo estaba hasta viendo. Qué bajo han llegado ustedes. Yo estaba viendo la del My Tower. Y la Anita, la otra, la te chupo no sé qué y hasta también la trata de zorra. No, mentirosa. Bien, Anita, el del millonario, dice, creo que. ¿Cómo dice? Que te chupa la panocha. Ajá, te chupa la panocha, te meto no sé qué, le dice. Ajá. Pero es la verdadera canción de la. Y le han hecho una copia a esa canción. Sí, el remix. Pero no, yo ni conocí a esos artistas. Pero el otro es. ¿Cómo se llama? No, la que yo oigo. No, Danny Flow. ¿Quién es Danny Flow? Un mexicano. Yo, un mexicano. Pero y el título de la canción de esa es Zorra Estúpida. ¿Ah? Se llama Abres las patotas. Abres las patotas, ajá. Así es, perra estúpida. Zorra, perra estúpida, bastarda. Yeah. Te amo, le. Sí, demasiado. No. Imaginen que antes, ¿qué hubieran dicho? ¿Cómo dicen? ¿Cómo se llaman eso? Los de la jerarquía. No, jerarquía no es. Es la de la. Es que tienen un nombre, los de la guerra, pero que ellos les enviaban cartas a sus esposas para enamorarlas. Pues como ellos estaban lejos, les enviaban cartas. Voy a decir 80. Ajá, del siglo 80. ¿Qué hubieran pensado ellos de nosotros, de hoy actuales, de que zorra estúpida, te amo? Ay, no, por Dios santo. Y ellos quebrando la cabeza, o sea, en ponerlo. Eda Bunny no es nadie, Eda Bunny ya no es el de. Porque a Bunny le sacaron una canción así en inteligencia artificial y enojado. Ah, sí. Y que dijo que uno grande. Pero fue la del perro camuflado. Sabanero. No, otra. No es la del burrito sabanero. No es otra. Es una de. Yo no entendí muy bien ese chisme, cómo era esa cosa. El chisme fue, yo lo vi yo en YouTube, porque yo me meto a leer la vida de los artistas y de los narcos. No, yo le creo. No, así no era la cosa. No, sí, así también, porque fíjate que estoy viendo yo que ahí en los United States hubo un narcotraficante, miren, de plata, y fue vieja, y ella mandaba a liquidar a la gente que le estorbaba. Y dicen que fue casi igual que Pablo Escobar, porque a Pablo Escobar nadie se le ha comparado en su trayectoria. En su era, digamos, ajá, del crimen. Vaya. ¿Qué miró? Pues la inteligencia artificial dice que es una persona que en efecto cantó la canción y luego lo pasó a la computadora y ya hizo la voz de Bad Bunny, ¿no? Pero la inteligencia artificial es tan inteligente que, dependiendo como usted le pregunte también, le pudo hacer la voz hasta mejor que la de Bad Bunny. Pero no le pueden poner copyright por eso. Pues fíjese que legalmente es algo que Bad Bunny, si él quiere, lo puede demandar por derechos de autor, como usted dice. Pero la canción, si al público le gustó más la canción esa que las que él saca. El público dijo que estaba más bonita que las que él cantaba. Ajá. Entonces, y él donde vio eso, ya se contentó, pero él les dio una bendecida en el grupo de WhatsApp que tienen, porque hoy tienen canales, para y usted lo sigue. Ajá. Y entonces allí
Les dio una bendecida, porque ahí era, yo de repente sí sé escuchar canciones de ese hombre, de Bonnie, algunas me gustan. También de Chencho ya sacaron una, pero esa fue por la el remix de... ¿Cómo se llama? Que yo voy a andar ahí, que una cosa es que me guste una canción de ellos, unas tres, unas cinco, pero otra cosa es andar... ¿A usted le gusta la de y atrás no espera el asiento? Sí, pero, le pero gusta la verdad. Espérate, ya te voy a cantar. Y te voy a martillarse en el chiquistrique. Sí, la de Bad Bunny que le gusta es la de vamos a bailar 200 canciones, le dicen, nadie me pone como tú me pones. Ajá. Esa vez que pedacito tenía que cantar. A eso le gusta porque ahí lo puso. Sí, yo me abrazo porque ahí se le quiere regalarle girasoles y caracoles. Pero no, ¿y yo qué culpa? No, lo otro, pues está hablando. No. Nadie me pone como tú me pones, te iba a poner también. Sí, pero uno se va. Si tu novio no te mama el... Ajá, también. No, eso no me gusta. Yo siento que le gusta. No, eso no me gusta. No, hombre, va a patronar. Y ese es nuevo, lo que ustedes me han traído. Sí, y pero ya sacaron unas canciones de Chencho también en la del remix de Corazón Roto. Todos se enteran, ¿cómo le es hacen? Es que no, es que yo miro en YouTube y como yo sigo los canales esos de la vida de ellos, ¿verdad? De cómo ha sido su trayectoria, por ejemplo, del papá. A mí me gusta Daddy Yankee, me gusta desde que era jovencito. A mí no me importa, pero a mí ese hombre me gusta porque está viejo y está guapo. Sí. Guapísimo. Ajá. A mí ese hombre me gusta. Entonces yo empecé a ver la trayectoria de él y luego seguí la de los demás. Como de Tito el Bambino, Raquín y Ken Guay, y por qué se han separado y todo. Mi amor platónico. ¿Quién Tito el Bambino? Sí. Por los jamás nosotros. Sí. Ay, yo hasta cuando se casó chillé. De todos los artistas, es Daddy Yankee. Ajá, a mí me gusta. A mí era mi amor platónico, era Tito el Bambino. En aquel entonces, pero pues. Tito el Bambino está. Pero ya está. Pero aquel entonces estaba guapo. Aquel entonces que estaba joven. Cuando él se casó, estaba guapo. Estaba guapo cuando se casó. Igual que ay, me gustan los tatuados. Igual sí. Que Arcángel era guapo. Yo el único tatuado que he mirado que se mira bien es el que sale en el TikTok, pero estaba jovencito, ¿no? ¿Cuál? El de la Yerimua, ¿le gusta a usted? Es el de la Yerimua. No, el que tatúa y el que tiene unos tatuajes hasta aquí. Bien, el de la Yerimua es. No. Que los ojos son claros. Que es colombiano, él es colombiano. Ah, es Jefferson Cosio. No, ese hombre no, ese no está muy yo gordo. Ni sé ni quién es ese hombre, Jefferson Cosio. ¿Usted sabe de quién le estoy hablando? Es el colombiano que hace tatuajes, que sale, que pone canciones y él a veces sale. Es un flaquito, hombre. Nampa. No, hombre, no le va Nampa a gustar. Nampa es colombiano. Un flaquito. No, pero él hace tatuajes, dice. Y está tatuado él. Él hace tatuajes bien bonitos. Él está bien tatuado. Yo no lo he visto. Nunca lo he visto. Se pone por cierto unas camisas de esas aventuras sin pañales y una gorra. Ay, no, a mí me gusta un no lo he mirado nunca. A mí me gusta no, ese que no. Sale ahí vestido de Spider-Man y le hace. No, no estoy diciendo nada, de, o sea, que miro yo que le me gusta cómo se le miran los tatuajes a eso. No, a mí nada de eso, a mí me gusta el hombre que sale vestido de Spider-Man y todo socadito y hasta le hace la mueca. Pues mira, ¿qué no va a salir más adelante, dices? Y vendrán cosas peores, dice. Yo no me quiero imaginar. Porque mire, esa dice, martillazo en el ano. De el ano. Es que el ano es el ano. Y ya la vieja así, miren. Así. Y sale un hueco. Ajá. Vaya, la vieja haciéndolo así y el hoyo. No, y el bache. Y te voy a tapar el bache y dice que más. Así dice. Y sale un hueco. Y que se lo quieren lamer lubricado, dice. Así dice. No, me quita una cosa, oír un poquito la letra, pero ya de narrar toda la canción ya no. Yo la estoy contando. Y eso que no le gusta. Es en el video, es igual, me enseñó eso, mira el video que salió un bache, es como un hueco, ¿no? Uh-huh. Entonces dice, lo menciona, pero a la vez como que lo quiere disfrazar, que está hablando del que está ahí, no de lo otro, ¿verdad? Uh-huh. No, a nosotros no nos va a venir al gato por liebre. Y también está la de Danny Flow con esa mujer de que yo estoy que te parto. Y tu novio barato, dice. Y es con la de qué bonito se o tiene. Sea que no es nada, Yailin, pues. No, 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 vele que apachita. O sea, usted no ha ido la de qué bonitos ojos tienes entonces. No. Qué bonitos ojos tienes. Quiero chuparte el pene. Ajá. ¿Sí? ¿Qué le dejan no, esa canción en YouTube? En TikTok, en YouTube. ¿Y por qué a uno con una media cosa le van censurando? Ajá, a ver. Te recito un poema. De... ¿Será que es clasificación para mayor? Yo para todo el mundo. No. ¿Todo el mundo? Sí.
Sí, porque se supone que YouTube es una de las plataformas más estrictas que no, hay. No, vaya, esa con ese Danny Flow es que empieza él, que le dice que yo estoy que te parto. Y ese es otro, el del... ¿Usted está haciendo ojitos lindos? Es que, no, es la misma, mujer, pero es un remix en una muchacha. Una mujer y la mujer, no sé cómo se llama, pero la de qué bonitos ojos tiene. Quiero chuparte el pene, ¿verdad? Con todo el respeto, espero que quede ese mismo. Dale. Espero no ofenderte, le dije, ajá. Y solo eso. Pero bien que dice que quiere que la sube en la mesa, que se lo haga, que ojalá no le dé gripe para que le no le dé tos. Una pornografía. Ajá. En palabras. En palabras. Porque está la pornografía que porque todo el mundo sabe que ajá. Es en internet a simple vista, con hechos. Y eso ya es en palabras. Ese es en palabras. Y dice que ojalá que no le dé tos para que le eche la flema. No sé cómo. Y la flema ya es otra cosa, usted ya me entiende. Leche. Ah, no. La leche. Ya pues, ya. Ve, es que yo les aclaro bien el punto. No lo sé, yo sé que es clara. Para que ustedes sepan, pues, porque yo sé que por ahí, ¿verdad? Algunos tal vez no me entiendan. ¿Para que no le van a entender? Yo no sé qué tal hay mentes ahí bondadosas, pues, como Manuel. No, yo a Manuel sí. Lo creo un hombre santo. Él cree santa, usted no lo es. No, Manuel, no se crea que yo hago cosas por maldad. Lo que yo hago es porque se lo merece la gente. Y lo que digo es porque así es. Sí, Manuel. Y porque yo veo ahí sexólogo, Manuel. Discúlpeme, pero yo me tengo que informar. Yo nunca le he hecho mal a nadie. A nadie, así que me lo hicieran a mí. ¿Cómo dice? Pero es un refrán. Yo nunca le hice nada a nadie, así que no se lo hubiera merecido. Ah, eso, en el TikTok. No, yo sí me quedé un poco sorprendida. Pero porque... ese es uno de los 80 también. Mira, que... Hello. De acuerdo. No, hombre, es que ese es un hombre. Y era Viquita hablando del martillo. Hasta ya escucha que el. Ay, no, Viquita, que ve. Yo qué culpa. Hasta él tiene un día donde saca el tren. No, todos tenemos un día. Nos vemos antes, espero que les haya gustado el video.